Lo importante que tienes que hacer es seguir. Seguir sin rendirte porque el tiempo no va a parar. Ya hablamos del tiempo y sabemos que forma parte de nuestra balanza. Poner tu parte diariamente. Así mismo es la salvación. Uno la tiene que cuidar como lo más valioso que es, porque es lo más valioso. Amén. También Dios nos ha llamado a amar a las almas. Amén. So, si tú amas a las almas, tú también vas a querer que las almas sean salvas. Así que le vas a querer predicar sobre Cristo. Amén. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Así que si nosotros amamos las almas, nosotros vamos a querer ese mismo deseo que el Señor tiene, que es que las almas se salven. Amén. Así que ya vamos de nuestras prioridades espirituales, que sabemos que deberíamos de tener una intimidad con Dios. Deberíamos procurar la perfección, deberíamos guardar nuestra salvación personal, pero también deberíamos anhelar que las almas se salven. Amén. Y también pueden haber muchas, muchas más prioridades en nuestra vida espiritual. Esas no son las únicas, esas son las que primero me vinieron a mi mente que pensé que eran unas de las más importantes. Amén. Ahora, vamos a analizar cuáles son nuestras prioridades seculares. Y estoy haciendo que ustedes hagan esto porque necesitamos saber qué es lo que vamos a poner en la balanza. Porque tenemos que sacar todo lo demás que no debería de estar en la balanza. Por ejemplo, hablamos de nuestra vida espiritual. ¿Qué tenemos en nuestra vida espiritual que está pesando en nuestra balanza? Que verdaderamente no debería estar en ese área de nuestra vida. Por ejemplo, quizás sembrar cizaña en la iglesia, quizás hablar de otras personas, quizás criticar, que eso está en medio de tu vida espiritual, porque está afectando tu vida espiritual y tú estás dejando que forme parte de tu tiempo y de tus prioridades, está en la balanza y está desbalanceando todo. Ahora vamos a analizar nuestras prioridades seculares. ¿Cuáles son tus prioridades seculares? Amén. Quizás yo quiero ser exitoso financieramente, estar libre de deudas, tener excelente crédito, de recibir alguna promoción. Aleluya, para manifestar su gloria en la tierra. Aleluya.
iglesia. ¿Cuánto le da gracias a Jesucristo? Vamos a entrar en una adoración, alguien, para concluir con la última participación, y será una palabra poderosa por los labios de nuestro presidente internacional, aleluya, Jonathan García, que está acá. Será la última palabra que va a traer en esta tarde, aleluya. Vamos a entrar en adoración, en this worship song, aleluya, en esta adoración, para así poder presentarlo luego. ¿Cómo está? Levanten sus manos un momento, cierren sus ojos. Vamos a adorar al Señor por un instante. Te adoramos, Jesús, te bendecimos.
Porque no puedo vivir un evangelio olvidándome de la misión de Dios. Ponte de pie. Antes que la si Dios no me habla, no voy. Bueno, la mayoría de los países que yo he ido, Dios no me ha dicho, necesito que vaya a este país. ¿Sabes por qué fui? Porque vi una necesidad. Y la necesidad es el mayor llamado de esta generación. Y hoy yo quiero invitarlos para terminar a asumir esta responsabilidad. Los que están desde media acerca de la lista, abran sus ojos y miren los nombres. Porque en cada grupo étnico pueden haber 100.000 personas. En cada grupo étnico pueden haber 30.000, 20.000, 10.000. El mundo necesita una generación que vaya al mundo. Por muchos años he escuchado gente diciendo, no te metas con el mundo. Pues Jesús que nos hizo una invitación diferente. Vayan a todas las naciones. Para que prediquen este evangelio del reino. Yo quisiera que tú inclines tu rostro conmigo. El último llamado no es a tener una credencial de la denominación. Yo amo mi denominación y Dios lo sabe. Creo en ella. ¿Sabes por qué creo en ella? Porque desde que existe misionero. Y que hemos cometido errores, miles, como todos los demás denominaciones. Pero ¿sabes qué? Usted se imagina, yo sé que Eliezer había dado, pero yo quisiera llevar a Eliezer otra vez conmigo. Porque yo solo necesitamos gente capacitada. Yo quiero llevarme a Jessica al mundo. Que me den una semana para capacitar pastores y líderes. Yo quiero llevarme a Gabriel al mundo para que le dé clase de cómo enseñar a los pastores y a los líderes, que muchas veces no los hacen porque no tienen quien le enseñe. Yo quiero llevarme a Nesti para que enseñe y capacite a otros. ¿Alguien puede levantar la mano y diga, Señor, yo quiero ir? Yo quiero responder al último llamado. Señor, en esta hora oramos. Te damos gloria por lo que haces en medio de tu pueblo, Padre. Señor, hoy oramos por cada continente, por cada etnia, por cada pueblo, Centro, Sudamérica, Norteamérica, Europa, Rusia, países fríos, por todo Asia, por toda África del Norte, África Central, por Australia, por Oceanía, por el sur de África. Hoy oramos por todas las naciones. Pero Señor, ¿qué decimos antes que la lámpara se apague? Hoy estamos aquí. Estamos dispuestos a cargar tu gracia y tu favor y tu poder a las naciones. Padre, hoy te damos gloria. No queremos vivir para nosotros, no queremos vivir para él, hoy queremos vivir para ti, Señor. No queremos cansarnos haciendo cosas que son buenas, pero no extiendes tu reino. Hoy, Señor, levanta esta generación como levantaste a Samuel en medio de la crisis y el pecado. Háblale a tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia de Padre Santo, y decimos, Señor, aquí estamos para recibir, Señor amado, lo que tú quieres, no solo para nuestras vidas, Señor, para toda la gente, Señor, que nos traste sobre nosotros, Señor, que venga a nosotros, Señor, nosotros, Padre Santo, queremos ser, Señor amado, termostato, Señor amado, poder cambiar el ambiente, Señor mío, donde cualquiera vamos, Señor amado. Queremos ser, Dios mío, el cambio de ambiente, ser caído, levantar, Señor amado, el que está cautivado, Señor amado. Es por tu amor, por tu misericordia y tu gracia, Señor, que tú nos has levantado, Señor amado. Que podemos, Dios mío, Señor, podemos, Dios mío, Señor, poder representar tu amor en lo más perfecto lo que es. Y es incondicional. Sin excluir a la potencia,
Voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Thank you.
I was scared.
Estaba asustado. I didn't know what to do. No sabía qué hacer. But for the glory of God. Pero para la gloria de Dios. They took it out. Lo removieron. I'm gonna say amen. Cuando se dicen amén. So I thought I was good. Pero yo pensaba que estaba bien. The month passed. Los meses pasaron. Empecé a predicar. I began to preach. Empecé a viajar. I began to travel. Pero un día, but one day, después de Colombia, after Colombia, I started to feel sick again. Comencé a sentirme enfermo de nuevo. I said, I'm not going to the hospital. Yo dije, no voy a ir al hospital. My friend said, go, go. Mi amigo dijo, ve, ve. I said, I'm not going. Y yo dije, no, no voy a ir. The next week, la próxima semana, I was talking to my friends. Estaba hablando con mis amistades. And I was talking to my family. Y estaba hablando con mi familia. Y mi hermana me dijo. And my sister said to me. Neftali. And Neftali. Tú estabas bebiendo. Were you drinking? I said no. Yo le dije no. I don't drink. I'm Christian. Yo no tomo. Yo soy cristiano. And she said, but you're talking different. Pero tú estás hablando diferente. You're talking slower. Estás hablando más lento. I said it might be the medicine. A lo mejor es la medicina. Or maybe I'm sleepy. Pero a lo mejor es que tengo sueño. I like to sleep. Me gusta dormir. So as it got worse, mientras se empeoró, I went to the hospital. Cuando fui al hospital. When I went. Cuando fui al hospital. Again they said, de nuevo me dijeron, Neftali, perdona que te diga, sorry to tell you, tienes otro tumor, you have another tumor, pero este tumor, but this tumor, es double the size, es doble del tamaño, of the first one, del primero, the first one was about that big, el primero era como así de grande, the second one about that big, el segundo como así de grande, imagine this, imagínate esto. Yo con un tumor así de grande. Me with a tumor this big. En mi cabeza. In my head. Ya la cabeza mía es grande. My head is already big. Imagine that. Imagínate eso. I was scared. Estaba asustado. Pero me dijeron. They told me. Neftali. We're gonna take it out. Lo vamos a remover. But we have to tell you something. Pero tenemos que decirte algo. I said, yes, help me. Y dije, solamente dime. They said the tumor is so big. El tumor es tan grande. That when we take it out. Que cuando lo removamos. It might cause different things. Puede causar diferentes cosas. One thing that might happen. Una cosa que pueda suceder. Is that you might pass away. Que puedas morirte. Second, lo segundo, you might never walk again. Quizás no vuelvas a caminar. Third thing, lo tercero, you might never move your hand. Quizás no puedas mover las manos. I say amen, take it out. Y yo le dije amén, remuévelo. When they took the tumor out, cuando removieron el tumor. When I woke up, cuando me levanté, yo traté de hablar, I tried to speak, y no me salían las palabras, and my words were not coming out. Nothing at all. Nada. Yo no decía sí o no. I would not say yes or yo no. Hablaba como un bebé. I would speak like a child. Por 3 meses, for 3 months, yo estaba en esa condición. I was in that condition. Yo me frustré con Dios. I was frustrated estaba with God. Deprimido. I was depressed. Yo le dije, Señor, I said, God, ¿por qué? Why? Why me? ¿Por qué a mí? Why is happening? ¿Por qué esto está sucediendo? I hated my life. Odiaba mi vida. I wanted to commit suicide. Yo quería cometer suicidio. I was so mad at God. Estaba enojado con because Dios. I couldn't talk. Porque no podía hablar. The words wouldn't come out. Las palabras no salían. So 3 months passed. 3 meses pasaron. Nothing. Nada. It was so bad. Era tan malo. For 2 months. Por 2 meses. I had to walk around. Tenía que caminar. With a board. Con una pizarra. And I had to write what I said. Y tenía que escribir lo que decía. For example. Por ejemplo. If I said God bless you. Si yo decía Dios te bendiga. I had to write it. Tenía que escribirlo. And show you. Y enseñarte. And you had to read it. Y tenías que leerlo. God loves you. Dios te ama. I had to write it.
tenía que escribir y mostrarte. The words would not come out. Las palabras no salían. I left church. Dejé la iglesia. I left God. Dejé a Dios. But one day, pero un día, I said, God, le dije a Dios, me siento solo. I feel alone. Yo voy para la iglesia. I'm going to church. So yo fui a un culto. I went to a service. And what they preach. Y cuando están predicando. What they worship. ¿Por qué están adorando? Everyone turned and running. Todo el mundo comenzó a correr. Everyone started talking in tongues. Todo el mundo comenzó a hablar en lenguas. But I felt nothing. Pero yo no sentía nada. I said, God. Le dije, Dios. I want to feel you. Yo quiero sentirte. And nothing happened. Y nada sucedió. The service finished. El servicio terminó. It was to the point of finish. Estaba al punto de terminar. And at the end, y a lo último, I lifted my hands. Yo levanté mis manos. I couldn't talk. No podía hablar. But in my mind, pero en mi mente, yo dije, I said, Señor, Lord, sáname. Heal me. Otra vez dije, but again I said, Señor, sáname. Lord, heal me. Remember, I said. Recuerda, yo dije, my voice was gone. En mi voz estaba. But de repente, but all of a sudden, I was in the presence of God. Yo estaba en la presencia de Dios. My voice comenzó a regresar. And my voice came back. Somebody had to believe that. Alguien tiene que creerlo. My voice came back. Mi voz regresó. In the presence of the Lord. En la presencia de Dios. There's things that only happen in his presence.